anónima, en donde mencionan, tengo una hija de 16 años, es la tercera de mis hijos, se ha cortado 3 veces las muñecas y se corta los tobillos. Ella dice que está gordita y que está fea. ¿Me pueden dar un consejo para poder ayudar a mi hija? Muchas gracias. Ay, qué difícil, pero esta es una realidad que muchos jóvenes están experimentando. Cuéntanos. Sí, lamentablemente, Lupita, esto es un tema muy común. De hecho, es muy similar, les comentaba, la historia pues, que me cimbró tanto y que me realizó a inspirar, inspiró a hacer todo esto. Yo creo que es importantísimo que te acerques a tu hija con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho cariño que solamente mamá y papá saben dar. Y realmente es importante que la escuches, porque a lo mejor tú le puedes decir, hija, es que estás muy bonita, es que, mira, eres muy inteligente, pero es que para ella, desde lo que está viviendo, ella no lo alcanza a percibir, porque su mundo externo se siente atacada, lo siente hostil. Entonces lo que yo te invito es que escuches a tu hija, que escuche lo que te quiere decir, que escuche sus conductas. El hecho de hacerse daño de esta manera, me cimbraba también una chica que me decía, es que cuando yo me corto me siento viva, ¿no? Porque el dolor me hace sentir viva, ¿no? Y eso también hablaba de un síntoma que puede llegar a ser un, pues hay un indicador de algunas otras cosas. Llévame la consulta, con todo gusto yo la atiendo y ojalá podamos trabajar juntos. Pero la tarea para ti es acércate a tu hija, junto con tu esposo, y es importante que estemos ahí. Y que no haya regaño, Lupita, porque si vuelvo a cachar, que te cortas, te voy a castigar, o si vuelvo a cachar, eso no es la parte. Yo creo que una persona que nos cuesta trabajo amar es porque lo necesita mucho, ¿no? Y a veces no saben cómo pedirlo, porque otra cosa que también comparto aquí es que el adolescente, me encantaría que tuviera esa capacidad, pero a veces no la tienen, no digo que todos, pero muchas veces no la tienen de decir, mamá, papá, necesito que me apoyes, necesito que me abraces, necesito que estés ahí. A veces, como están en esa etapa de rebeldía entre lo que yo quiero ser y lo que me has dicho que soy, etcétera, toda esa lucha interna, y claramente un contexto social que nos invita pues a ser rebeldes, a no creer en ciertas cosas, ese contexto medio hostil, ante esa situación ves muy difícil que tu hijo te diga, necesito ayuda. Pero estas conductas pues hablan por sí mismas, ¿no? Y fíjate, yo recurro a veces mucho a la peliculoterapia, no sé cómo decirlo, pero ahorita me acordé de otra película. La anterior, me dicen que en español se tituló El Gran Showman, así es. Uh-huh. El Gran Showman, la puedes encontrar todavía en cine, muy buena. Con Jackman, que es de veras sí. Maravilloso actor y muy completo. Sí vale la pena, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Coincidimos en eso. Y hay otra. Mira, cuando tu hija está sufriendo bullying, que hoy se está dando mucho ciberbullying y bullying en las escuelas, hoy se nos presiona mucho por un físico determinado. La mujer tiene que ser flaca y parecida a tal artista y despechugada y muchas cosas que no son nuestros valores, pero la tele y los medios están invadidos de eso. Entonces, las revistas, es impresionante, todas desnudas ahí, semidesnudas, y nuestras hijas quieren ser como esas estrellas y operarse 50 veces y tal. Y cuando las critican, que porque son bajitas, gorditas, morenitas, lo que sea, el cabello, por cualquier cosa los pueden criticar. Cuando nos critican, eso pega mucho a nuestros hijos. Entonces, muy bien dice Juan Antonio, la cercanía de sus papás es vital. Mi amor, te quiero escuchar, te abrazo, te amo, eres para mí una princesa. El mundo está equivocado en sus criterios. Nosotros somos una familia que tenemos estos criterios sobre el valor de la persona. La persona no vale por pertenecer a un tipo de belleza, por favor. Les cuento rápido, bueno, una película primero y luego esta anécdota que está simpática, sí. Juan. Una película que me gustó y también me tocó mucho se llama Extraordinario. No sé si la muy linda, sí. Pero reciente también, sí. Y es muy bonita, hay un chiquito que tiene que sufrir no sé cuántas operaciones en su rostro porque tiene un serio problema, ¿no? El caso es que él no es un niño bonito, es un niño con un rostro difícil de entender. Lo más parecido a un rostro humano, pero pues sí, difícil de entender. Entonces, la mamá, con muchísimo amor, comprende que su hijo tiene que convivir con otros, y él se pone un casco para que nadie le vea la cabeza, siempre usa el casco, la carita, y entonces, de pronto tiene que enfrentarse al mundo con compañeros y quitarse el casco, y recibe todo el bullying que te puedas imaginar. Pero, ¿cómo lo supera? Es preciosa la película, porque mucho tiene que ver con su coraje, su dolor, su rebeldía, es todo el proceso, ¿no? Pero mucho de lo rescatable viene del amor auténtico que tiene a su alrededor, que es lo más valioso que hay en el mundo, el amor. Y cuando él es amado por su mamá, por su papá, y lo comprende, entonces él tiene la fuerza de enfrentar el mundo y luego de conquistar el mundo. Claro. Porque al final acaban amándolo todos, sí. ¿Verdad? Y me encanta porque, bueno, no les quiero contar el final, pero él da un discurso en algún momento y alaban muchas bellísimas cualidades
este chico no era la belleza andando, no, no era el más guapo, no, pero era el que más amor provocaba a su alrededor. Y acaban valorándolo todos y poniendo en primer lugar lo que va en primer lugar, Juan. Y enseñar a nuestros hijos eso, no va en primer lugar lo físico, no va en primer lugar, nunca. Y eso te puede abrir puertas, puede tener unas ventajas, pero tiene otras desventajas. Hay quienes se vuelven vigoréxicos o porque ya lo único importante para ellos es su apariencia, sí, y se quedan vacíos. En fin, todo tiene luz y sombras en la vida y hay que estar con los hijos. Pero igual, con tacto, ¿verdad? Con sabiduría. Vamos a ver en familia esta película y vamos a conmovernos y vamos a sacar un tema de conversación y vamos a apoyarte, por ejemplo, ¿no? Así es, pero estarás de acuerdo conmigo, Lupita, cuando vas a la selva de la vida, a la selva de muchas cosas, de la escuela, hay mucho bullying, sí sabemos, hay mucha comparación. Yo creo que, incluso dice Sigmund Bauman, hay mucha opción de cosas que hacer ahorita. Llegas a tu casa y encuentras un hogar, encuentras una comunicación asertiva y encuentras a alguien que te ama, de verdad, lo tienes, no todo, pero lo tienes mucho. Sí, y yo creo que te inspira, de verdad, te ayuda. Y de ahí viene la palabra hogar, de hoguera, de calorcito. ¿Qué tanto está el hogar en nuestra casa? ¿Qué tanto está el calorcito ahí que se nos antoje llegar y se nos antoje que sea nuestro refugio? Yo creo que, digo, no sé si ya lo había compartido, yo también sufría bullying en la secundaria porque yo también estaba gordito y tenía broncas con el acné, y ya te imaginarás. Pero llegas, de verdad, yo llegaba a mi casa y veía a mi mamá y veía a mi papá y veía a mi familia. Y eso te daba fuerza. Pero por supuesto, y con mucha valentía al día siguiente, con esa alegría, y mi papá me decía, ánimo, y ya, y échale ganas, y mi mamá con su bendición. Cuento mucho de mi historia porque, de verdad, cuando tú te acuerdas de tus padres de esta manera, híjole, qué maravilla, ojalá tus hijos puedan contar esto. Y si no lo has hecho todavía, no te preocupes, nunca es tarde. Porque a veces creemos, no, es que es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Es importante hacerlo en el momento en que nos demos cuenta. Nunca es tarde. Me acuerdo de alguien que también me dijo, el día más feliz de mi vida fue el día que mi papá me pidió perdón. Sí. ¿No? Estábamos en una dinámica, y otro, en mi boda, el nacimiento de mi hijo. Pero uno dijo eso y dije, wow. O sea, dice que después de mucho tiempo de alcoholismo, de violencia en su casa, su papá sana su alcoholismo, deja el alcohol para siempre, y un día se acerca a su hijo para pedirle perdón. Dice, ese es el día más feliz de mi vida. Qué bonito enseñarnos como padres, Juan, a pedir perdón. Así es. ¿Verdad? No, eso no nos quita autoridad. Dice el Papa Francisco que hay tres palabras que pueden cambiar nuestra vida. Perdón, gracias y te amo. ¿Qué tanto las decimos, no? Hay que decirlas. Juan, qué maravilla. Y ahorita nos cuentas cómo te fue con el Papa. Muchas cosas bonitas que estuviste con el Papa y con tu esposa. Al regreso nos va a contar.